Bueno, ¿está en campaña? Sí, buenos días. Sí, estamos en campaña, estamos en el espacio político de Rolando Figueroa. ¿Diputado o intendente? ¿Qué traje le gusta más? No se trata de qué traje me gusta más. Yo siempre hablé de ser intendente. Lo que pasa es que surgió una versión que justamente estaba en Buenos Aires y recién lo charlamos, que capaz que me vaya de vuelta, cuando vuelvo de candidato más arriba. más arriba, más abajo. Estamos trabajando en el espacio de Rolando Figueroa. La candidatura a intendente, ¿no? Bien. Bueno, el sector de la lista violeta tiene tres candidatos a intendente. ¿Hay diálogo con los otros? ¿Se van a tirar los tres? ¿Van a ir los tres y el que tenga más votos va a ser intendente? Yo, al conocer un poco más algunas situaciones, voy a pregonar de que el espacio tenga un único candidato y todos estemos integrados en ese espacio, ¿sí? Necesitamos estar integrados porque competimos contra el otro espacio que conocemos algunas fortalezas que tiene y él conoce nuestras debilidades. Yo creo que el espacio, conforme a lo que está planteando Figueroa, tiene que ser, lo primordial es el espacio más que la persona, ¿no? Bien. ¿Ha mantenido diálogo con Álvarez y con Schwab? Sobre todo con Fabio Schwab. ¿Hay alguna probabilidad de acuerdo de que se anuncie algo? ¿Están lejos? Mira, yo en esto le planteaba a Fabio una situación de que Figueroa planteó una mesa redonda, pero el rey Arturo es uno solo, ¿sí? Entonces él, como líder político, tendría que tomar algunas determinaciones en este sentido. Después, obviamente, vos sabés que esto es política y puede pasar de que se den franjas o no. Yo voy a trabajar para que no exista la franja.